Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Diana, bienvenidos a Escena. Somos una escuela de alto rendimiento 100% enfocada en animación e ilustración aquí en la Ciudad de México. Impartimos dos licenciaturas, cursos, diplomados y especialidades en arte digital. Y bueno, dependiendo el nivel en el que te encuentres y tus objetivos, podríamos asesorarte sobre cuál es la mejor opción para ti. Y hoy tenemos un live muy especial porque se lo vamos a dedicar a la animación, tanto tradicional 2D como digital 3D. Así que si alguna vez se preguntaron, quiero ser animador, pero no sé por dónde empezar, probablemente están pensando en Disney, en Pixar, en Cartoon Network, Ghibli. Llegaremos ahí pronto. Pero bueno, la parte más importante de todo esto es la palabra vida. Y dar vida es la verdadera esencia del trabajo de un animador, ¿no? Y hay muchas maneras de hacerlo. Podría ser dibujando, podría ser moviendo los controles de los personajes en un software, o podría ser con títeres, incluso con plastilina o figuras de Lego para todos los que les gusta. Entonces, hay muchas formas de hacer la realidad. Y para ello tenemos a dos increíbles invitados que nos hablarán cada uno sobre su rama, por así decirlo, y podrán orientarlos. Así que si tienen algún comentario o alguna pregunta, déjenlo aquí abajo en los comentarios del live. Y bueno, nos acompaña Claudio Ortega, director de animación, que ha trabajado en Animar Studios, Cartoon Network, Animex, La Leyenda de la Nahuala, algunos proyectos como el opening de Plaza Sésamo, videos musicales, entre muchos otros. Hasta me quedé sin aire por mencionar todos los proyectos que ha estado Claudio. Y también tenemos a Ricardo Carrera, quien es director y animador en proyectos como Isla Calaca, Ana y Bruno, El Crujir de las Hojas, un corto que está en desarrollo, y otros proyectos súper increíbles. Así que les voy a dar la bienvenida. Bienvenidos, Claudio, Gracias, Ricardo. Ana. Hola, hola. Adelante, Ricardo, tú primero. ¿Sí? Sí, adelante, adelante. ¿Qué, quieres que hable un poquito de mí, Diana, o nos vamos directo con el tema? Sí, un poquito de ti para que la gente te conozca y se vaya empapando, ¿no? De quién eres y vayan formulando sus preguntas. Ok. Pues yo justo soy un animador, soy un artista 3D. La verdad es que no hago mucho de otras áreas. Pero en general, lo que más disfruto hacer es la animación. Entonces, estoy como mucho más enfocado en toda la parte de animar a los personajes, que como dijo Diana hace ratito, tiene que ver como con la vida del personaje más que solo movimiento, ¿no? Nosotros seríamos como los actores dentro de una película en donde nosotros tenemos que hacer parecer que el personaje está viviendo esta acción, a pesar de que la animamos hace meses o a veces años atrás. Entonces, yo aprendí esto sobre todo trabajando. Muchas personas a lo largo de mi carrera me han ido como enseñando muchas cosas, pero más que nada ha sido siempre como la práctica. Entonces, es como arrancar y empezar a practicar y a practicar. Sobre trabajo, pues he trabajado, como me dijiste, he trabajado en algunas películas. La mayor parte del tiempo que he trabajado han sido en cortometrajes o en producciones como largometrajes. No tanto en publicidad, pero sí lo he hecho. Pero obviamente disfruto más como la parte de largometrajes porque hay una narrativa que contar y no es tanto como hay que animar esta cajita de cereal para que esté bailando junto a los personajes, ¿no? Sí. He animado, supervisado y de repente dirigido animación en varios proyectos aquí en México, he animado en algunas series del extranjero. Pero nada, creo que en general es eso, he sido como todos los proyectos me han enseñado como un poquito más y en particular es la parte como de, es más entretenido para mí y creo que Claudio va a estar de acuerdo con eso, cuando hay una historia que contar y te gusta esa historia, entonces te involucras más con los personajes y haces más vida que movimiento. Okay. Sí, eso es súper importante, ¿no? Poder transmitir alguna emoción, un sentimiento, ¿no? Y cuando tú ves que tu personaje logra hacerlo y la gente reacciona, ¿no? Es por ello que tenemos Sobre incluso todo cuando personajes. la audiencia reacciona, ¿no? Sí, tenemos personajes icónicos, ¿no? También ya animados que la gente recuerda con cariño. Sí, pues gracias, Ricardo, por esta introducción. Tu turno, Claudio. Okay. Reacciona. Lo mismo que dijo Ricardo, pero sin 3D. No, no es cierto.
Sí, yo también realmente aprendí sobre la marcha. Tuve la suerte desde los 15 años de animación profesional del señor Fernando Ruiz, que fue el director del primer largometraje en animación en general de México, ¿no? Que fueron los Tres Reyes Magos. Yo tuve la suerte de entrar a ese estudio, como te comento, a los 15 años. Ahí me fueron enseñando, estuve 6 meses como practicante y a los 6 meses ya me dieron la oportunidad de entrar, pues como todo mundo entra en cuestión de tradicional, animación tradicional. Como intercalador, ¿no? Que es lo primero, lo más fácil. Y ahí fui aprendiendo, luego pasé a ser asistente y ya en 1998 yo ya me podía considerar yo personalmente como animador. Y lógicamente ya en el 2000 el estudio ya fue parte de ellos que quisieron que yo ya estuviera como dentro de su plantilla de animadores. Y bueno, pues ahí ya fue cuando empecé. Y realmente la animación para mí es una droga, realmente, a lo mejor una droga buena. Dependiendo de puntos de vista de personas, porque realmente se te mete hasta la médula de los huesos, ¿no? Y yo siempre fui, vamos a decirlo, niño Disney, niño Warner, todo lo que era la animación clásica, Fleischer, Chuck Jones, la animación dentro de los estudios Disney, de los nueve viejos, todo eso a mí siempre me dejó fascinado toda mi vida y yo quería hacer eso y llegué a un estudio que hacía animación tradicional, ¿no? Estoy hablando de 1989, ¿no? Ya eso ya es del siglo pasado, ahora sí, ¿no? Pero vamos, eso de ahí yo aprendí. Luego tuve mucha suerte de conocer gente como Rubén Procopio, animador de los estudios Disney, muy amigo de Fernando Ruiz. Considero ahorita que también es muy amigo mío, o sea, siempre hablamos. También tuve el placer de conocer al señor Gary Coleman, que es la mano derecha de Don Bluth de Bluth Studios, los que hicieron Secret of Nim, Pie Pequeño, Un Cuento Americano, y con el señor Gary Coleman como que siempre hemos tenido mucha, pues mucho comunicación, ya cada ratito nos estamos escribiendo en el Face. Y lógicamente yo le enseño cosas que hago, él me las revisa, lo cual siempre agradeceré toda mi vida tener esa oportunidad. Y como que todo eso me fue alimentando hasta llegar aquí, ¿no? Y luego también desde más o menos desde el 2002 empecé a dar cursos de animación personales para enseñar la técnica, ahora sí, como debe de ser, ¿no? O sea, que haya una técnica, no suposiciones, no supuestos. Para mí es bien importante conocer cómo se hacen las cosas, aprender a hacerlo correctamente. Y vamos a ayudar mucho más a nuestra industria que estamos luchando porque exista, se forme sólidamente y parte para mí siempre ha sido que si no hay una educación correcta, no se va a lograr, ¿no? Todo mundo está por todos lados,
cada quien hace las cosas como cree o como quiere, y no es lo que debemos de buscar. O sea, debemos de mantener una, pues una mecánica, una forma, manera que realmente no vamos a inventar, ¿no? Ya existe, solamente tenemos que conocerla y aprenderla como debe de ser, nada más, realmente. Más o menos esa es mi, podría decir rápidamente, mi historia, ¿no? Semblanza, sí, y ahorita que lo mencionas, bueno, para que sepan, tanto Ricardo como Claudio son profes aquí en Escena de licenciatura. Entonces, pues ellos más que nada conocen, ¿no? Como las inquietudes, las necesidades de los chicos que se están formando. Como dices, ¿no? Unificar pues todo esto en un lugar donde puedas desarrollarte como artista y aprender, ¿no? Así es. Vale, pues vamos, por aquí vayan preparando sus preguntas. Vamos a empezar con la animación 2D. Para Claudio, si gustas compartirnos tu pantalla. Y de todos modos, yo voy a hacer algunas intervenciones con preguntas del público. Y pasamos con Ricardo. Y también al final tendremos otra sección de preguntas para que, si ya sea que quieran irse a una u otra área, aquí ahorita aprovechen el momento que tienen a estos dos artistas. Entonces, ellos les pueden decir. Por acá, mientras preguntas a Ed Martínez, necesito tener experiencia para entrar a Escena. Pues como tal, no necesitas, porque somos una escuela. Entonces, pues te recomendamos que conozcas como nuestro plan de estudio, tanto si te interesa ilustración y concept art, o bien animación digital, que es ahorita el tema que estamos abordando. Ok, ahorita les voy a presentar lo que sería mi demo, que podríamos decir es mi tarjeta de presentación. Es en varias producciones en las que he trabajado y que para mí fueron muy importantes en mi vida profesional. Espero que les guste. Sí, gracias. Espero que les haya gustado. Sí, como dices, o sea, que te gustaba, bueno, que te consideras niño Disney, niño Warner, ¿no? Como que de ahí surge tu inspiración en producir como todas esas ideas, ¿no? Y está muy padre, la verdad, o sea, las historias, ¿no? Todo lo que, cuando ya ves realizado la pieza en sí, dices, ah, sí, valió la pena.
Sí, vale la pena, pero pasa el tiempo y dices, lo hubiera hecho de otra forma, no sé si le pase lo mismo a Ricardo, ¿no? Sí, seguro. Pero justo está padre porque es como ver que estás avanzando, ¿no? Y ver algo que hiciste hace un año y encontrarle errores significa que creciste en eso. Así es. Sale. Y bueno, Claudio, Dime. cuéntanos de qué trata tu curso de animación 2D para todos los interesados que nos acompañan hoy y que les interesa adentrarse en la animación tradicional. Bien, mi curso de animación 2D, que le podemos decir así, yo más bien lo veo como animación tradicional, porque de ahí parte. Para mí, animación tradicional podríamos decir que es animación hecho en papel, dibujamos cuadro a cuadro en papel y lógicamente eso es tradicional, ¿no? Pero da la casualidad que la animación tradicional para mí es simplemente que la dibujemos o la hagamos cuadro por cuadro realmente para poder crear vida, carácter, personalidad a base de movimiento, porque no es solamente mover. Es realmente dejar una parte de uno en algo que estamos dibujando, ¿no? Y realmente en mi curso lo que vemos, en pocas palabras, son los 12 principios de animación, que son elementos fundamentales necesarios para poder crear una animación que tenga vida, que se vea fluido y sobre todo a mí lo más importante para mí es una palabra que se me hace única, que es convincente, o sea, que se vea convincente de que el personaje sí tiene vida y no solamente que se mueve. Hace ratito preguntaron, necesito una, pues algo de que ya tenga que saber para poder aprender. Para mí, simplemente no se necesita ningún tipo de experiencia, simplemente la necesidad, el gusto de querer aprender. No hay más, o sea, es que no sé dibujar. La animación te enseña a dibujar, o sea, te obliga a dibujar. Aunque hagamos dibujos simples, realmente logramos darle a un muñequito de, ahora sí, de bolitas y palitos, podemos otorgarle esa vida de manera convincente y aprender en el paso del curso, pues ir aprendiendo y sobre todo a lo mejor es que qué tanto voy a poder hacer. No es tanto lo que puedas hacer, es tanto de lo que se pueda comprender. Es lógicamente estos cursos sirven para ese tipo de personas que quieran aprender y quieren acercarse a este maravilloso arte, ¿no? O sea, es otra cosa. O sea, para mí la animación incluye dos cosas. Ok, animación, pero sobre todo también cinematografía. Y en las dos, yo soy el fan número uno, ¿no? Bueno, me considero, ¿no? Pero vamos. Se aprenden muchas cosas, o sea, lenguaje cinematográfico, la cuestión de hacer un movimiento que lógicamente es una secuencia de posiciones para lograr un movimiento, pero debemos entender también cómo trabaja el cine para tener eso de base y poder lograr un maldito efecto visual, eso es lo que es el cine, realmente es un efecto visual
que decimos, bueno, es que se ve real. Y sí, podemos decir que es real, son fotografías a 24 fotogramas por segundo, lógicamente se corre a la misma velocidad y logramos el efecto visual de realidad. Pero si nosotros vemos una película de cine, realmente vemos fotografías que están pegadas en una tira, realmente. O sea, para mí el cine es una magia muy especial y simplemente nosotros, de vez de estar saliendo, tomándonos fotos, realmente nosotros creamos la foto desde cero, ¿no? Eso es lo padre de aprender realmente o entrar a mi curso de animación 2D. He tenido muy buenas, experiencias con los muchachos que han estado conmigo y muchachas, sobre todo muchachas. He tenido más muchachas, eso me da mucho gusto, que cada vez haya más animadoras y menos animadores, la verdad. Pero vamos, pero he tenido experiencias muy padre y creo que ellos se han ido con una experiencia bonita, agradable, y se van contentos, ¿no? En el curso, lo cual pues a mí me llena de orgullo que la gente se vaya feliz, ¿no? Que me den una sonrisa al final y que agradezcan cuando no tienen que agradecer nada. Más bien somos nosotros los que debemos de agradecer que ellos hayan estado simplemente con el interés necesario e importante de querer aprender. Sí, 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 como lo dices, o sea, y qué bueno que también las chicas están sumando a esta parte de la animación, ¿no? Porque desde la idea en la que tú concibes cómo va a ser el corto o la historia, influye, ¿no? Yo creo que mucho la visión tanto de femenina o masculina. Total. Tenemos por acá una pregunta de Vero Merino Torres y dice, ¿cuál es el software que se usa para animar en tu curso? Ok. Yo, muchachos, realmente nunca pido en mi curso, es demasiada información y muy poco tiempo. Lógicamente yo ya lo tengo estructurado de una forma que sí podamos ver los 12 principios. ¿Hay prácticas? Sí. Realmente me preguntan y me han preguntado antes, es que, profesor, ¿qué software necesito para entrar? Realmente no importa el software, realmente importa lo que aprendemos de la teoría y de lo que se va dando en el curso para poderlo aplicar, ya sea en Toon Boom, en Harmony, en Digicel Flipbook, que es el que yo uso mucho, muchachos, o Photoshop. O sea, mucha gente ha hecho sus ejercicios en Photoshop, porque sea como sea, vamos teniendo hojas que vamos abriendo como niveles y podemos ir haciendo un movimiento secuencial para lograr eso. Pero realmente la técnica de cómo se manejan pues la cantidad de cuadros para un segundo, si lo vamos a calcular a 12, si lo calculamos a 13, todo eso lo vemos en mi curso y pueden utilizar el Photoshop si es que no tienen un programa especializado de animación. ¿Y utilizan las mesas de luz? Sí, realmente antes de la pandemia, a mí nunca me tocó. Desgraciadamente, yo entré el año pasado a Escena, que fue una gran felicidad y una gran experiencia. Entrar el año pasado, en enero, fue mi primer cuatrimestre. Y realmente iba yo a entrar antes a dar curso, pero se atrasó y todo ello. Pero
Se daban los cursos ahí en Escena y lógicamente Escena tiene sus mesas de animación o mesas de luz, como lo conocen, con sus registros de PECs circulares para marcar el, lógicamente, el registro y que no nos baile el personaje, lo cual en el Photoshop ya lo trae de manera inmediata y adecuada, ¿no? Pero si también en un determinado momento alguien ya pueda tener una mesa de animación, ¡wow! O sea, yo toda mi vida trabajé en papel y hasta me veían feo, ¿no? Usas papel, estás matando los árboles, ¿no? Y dices, ¡uy! Me duele mucho, pero es maravilloso estar flipeando una hoja de papel y ver un movimiento que vamos dibujando, ¿no? Pero también lo que yo comentaba, la tradicional también puede ser digital 2D. Es lo mismo, realmente se trabaja exactamente igual. Sé que hay programas como el Mojo o antes el Anime Studio Pro, realmente que sí, eso sí son programas especializados 2D, ¿no? Pero realmente estamos animando algo completamente plano, ¿no? Entonces es como un cutout digital, ¿no? Es como recortes de papel que movemos cuadro por cuadro, pero también se anima muy bonito ahí. También yo he manejado y manejo Mojo para, dependiendo algunas cositas dentro de una cuestión profesional, sí, sí sirve también aprender la animación tradicional y aplicarla en estos softwares, pero vamos, no hay una necesidad total, o sea, realmente, o tenemos Photoshop, si no tenemos Digicel, no tenemos Harmony, o Toon Boom, también es lo mismo, pero se le llama distinto, o Blender en cuestión de animación tradicional también ya lo hace. Entonces, si no se tiene algo de eso, porque desgraciadamente son muy caros, bueno, el Blender no, el Blender es gratuito realmente, pero si no se tiene otro de animación, vamos a decirlo 2D, siempre simplemente pues está el Photoshop, se puede hacer, yo los ayudo en un determinado momento, si no pueden filmar sus pencil test para ver sus animaciones, siempre lo hago, mándenme un WeTransfer transfer con sus dibujos, yo lo bajo, yo les hago el pencil test, para que puedan ver su animación filmada sin ningún problema y vayan entendiendo y aprendiendo. Sí, entonces lo que en realidad se requiere es que lleguen con la idea y con las ganas de querer, pues, animar, ¿no? Y sí, ya lo del programa es lo de menos, como bien lo comentas, son herramientas que van a potencializar tu talento, pero al final de cuentas... incluso lo que tú comentas, ¿no? De dibujar. Acá hay un comentario de Mónica Lozano que dice, yo tengo 13 años, ¿cómo puedo empezar para poder animar? Uso Cut y Alike Motion. ¿Está bien? Sí, o sea, cualquier cosa que tú puedas utilizar son herramientas. Son herramientas donde tú puedes ver, también está el... ¿cómo se llama? El Stop Motion, que también es como una aplicación de programa, y es muy bueno, es muy lindo, porque aparte puedes hacer stop motion, aparte de hacer animación tradicional, es como una cámara realmente, y es muy padre el stop motion, funciona también, puedes utilizar cualquier programa para, vamos a decirlo, yo lo digo, y muchas veces mis alumnos de licenciatura se ríen conmigo y me dicen, no, profesor, grabar, se dice grabar, pero yo soy de la vieja escuela y para mí yo estoy filmando. Entonces les digo, yo les filmo y los muchachos,
Profe, se dice grabar, lo graba, lo vemos en video. Para mí en la animación sigo filmando, me importa un bledo, lo hago cuadro por cuadro. Entonces, para mí es filmar. Pero sí, yo se los grabo, no hay ningún problema. Yo les retorno, lógicamente, en QuickTime, en Avi, realmente el archivo de video para que lo puedan ver en donde sea, ¿no? Eso es lo padre, eso es lo bonito, ver sus propuestas, sus intentos dentro de la animación, realmente. Ok, sí, tenemos por acá un comentario también de... se me movió por aquí, está. Pero nos comentaba... esta persona que nos está viendo, igual ahorita les digo su nombre, que, Fla Fabris, dice, a mí me gusta la animación tradicional, uso un cuaderno con mi tablet y es divertido, ¿no? Y como bien lo dices, el medio es lo de menos, el chiste es tener una idea y desarrollarla. Y bueno, ahora vamos a darle la palabra a Ricardo, que anda por aquí un poco calladito, pero está bien porque estábamos dejando hablar a Claudio y que nos explicará toda esta onda del 2D. Pero ahora entramos ya a lo digital, al 3D. Sí, de hecho creo que con lo que está diciendo también Claudio es, básicamente el curso es lo mismo, ¿no? Es muy similar porque en realidad lo que estamos aprendiendo no es a dibujar, no es a cómo usar la computadora y modelar y todas las otras formas y todos los programas importan porque es la herramienta que estamos usando, pero tiene que verse siempre como eso, como una herramienta, ¿no? No es... En ningún momento nos estamos metiendo a este curso o al curso que sea para aprender a usar Maya para animar. Lo que estamos haciendo es aprender a animar. En mi caso, usamos Maya en escena para... Es el programa más usado ahorita, entonces ese es el que estamos viendo. Pero es un poco lo mismo. Es un poco, si tú sabes animar, no me refiero al programa o a dibujar, si tú sabes animar y los 12 principios y mecánica corporal y actuación, y puedes animar donde sea. Yo no dibujo mucho, me gustaría dibujar más, pero justo si yo agarro, como decía ahorita un comentario, ¿no? Agarro un cuaderno y me pongo a hacer figuritas página tras página, voy a poder animar algo. Y es lo mismo si nos pasamos a stop motion y nos pasamos a 2D, en donde incluso entre el mismo 3D, si uso Blender o uso Maya, si sé animar, solo es ver dónde están los botones nuevos, o es aprender ahora a dibujar, o es aprender a lo mejor otra técnica que no pierde su mérito para nada, pero al final ya sabes animar, ¿no? Y es mucho de lo que decía Claudio hace ratito sobre... Consiste todo esto sobre una ilusión, ¿no? Es una ilusión de movimiento porque jamás estamos moviendo un objeto en cada sala de cine para que las personas lo vean. Estamos mostrando imágenes una tras otra que no solo da ilusión de que el personaje se mueve, porque el personaje puede no estarse moviendo, pero aún así mostrar vida, aún así puede estar pensando, puede estar esperando a alguien, puede estar durmiendo y mostrar que el personaje está vivo en ese momento para nosotros. Y algo que yo veo mucho siempre en mi clase es, hay un acuerdo entre nuestra audiencia y nosotros, un acuerdo que es, ellos van a ver plausible lo que yo estoy diciendo, un personaje, pueden ver un juguete, pueden ver un robot y asumir que está vivo y que está sintiendo y pensando cosas cuando no existe, cuando son píxeles en una computadora, pero la audiencia lo va a ver plausible siempre y cuando los entretengamos. Y es este acuerdo en donde yo te cuento una historia y tú asumes que puede ser verdad y se nos olvida, ¿no? ¿Cuántas veces no vamos al cine y está soleado y todo está bonito y entramos al cine y pasaron 2 horas y salimos y ya es de noche o estuvo lloviendo? Y no nos enteramos porque durante estas 2 horas, si la chamba estuvo bien hecha, se nos olvidó todo más que lo que está pasando en esa historia. Y eso es como lo padre de animar, es usar esto como una herramienta para contar historias en las que estemos involucrados. Sí, como dices, o sea, no solamente dar movimientos, sino transmitir emociones. Y si quieres, Ricardo, por ahí... ¿Puedes compartir tu pantalla para que acá los chicos vean? Sí. Lo interesante que también es la animación digital, ¿no? Hay de todo, ¿no? Bien, de todos los cursos y todos están padres, depende de lo que quieras hacer. Claro. Voy a empezar igual que Claudio, voy a compartir mi demo para que
vean un poco lo que he hecho y que no solo como queden palabras. Venga, sí. Y ahí está. No tengo idea si se escucha o no, pero no hay mucho de algo. Mi curso de 3D, en realidad lo que hace es, igual que el de Claudio, es ver sobre todo los principios de animación, ¿no? Este es un curso introductorio. Aprender a animar es algo que lleva mucho rato, no solo por la técnica que estemos usando, 3D, 2D, stop motion. Es algo que lleva mucho rato porque depende mucho de la vida real. Entonces, en el curso de intro, lo primero que hago, lo primero que intento que cualquier alumno, sea de licenciatura o de curso, tenga, es aprender a desarrollar el ojo para observar mejor lo que está pasando. Porque todos los días vemos a 1,000 personas caminar, pero no significa que sepamos o estemos observando realmente cómo caminan, cuál es el peso, cómo se balancea, si tiene prisa, si no. Uno de los primeros ejercicios que a mí me pusieron a hacer cuando empecé a animar, es chistoso porque yo nunca había escuchado la historia de Claudio sobre cómo empecé a animar, pero empecé de una forma muy similar, solo llevo bastante menos tiempo que él haciéndolo, pero probablemente lo conozca. Adolfo Díaz fue de las personas que más me enseñó, y nos íbamos a la Glorieta Insurgentes y nos sentábamos con un metrónomo a ver a las personas y nos poníamos a observar y no tanto a verlas, ¿no? Nos poníamos a observar cómo caminaban, cuánto tiempo, qué ritmo llevaban, si sentíamos, si algo en su lenguaje corporal o en sus gestos, en sus movimientos, nos decía algo de su persona, ¿no? Si tenían prisa, si estaban tranquilos, si estaban felices, si tenían problemas, y nos poníamos nada más a observar, ¿no? Entonces, vemos muchas cosas, pero es como cuando pintamos, y cuando pintamos podemos dibujar lo que tenemos enfrente, pero eso no significa que todo el tiempo entendamos cómo funcionan las sombras, la luz, el rebote de la luz, los colores, ¿no? Y la animación muchas veces se trata de interpretar lo que vemos, no de copiarlo, pero de interpretarlo. Entonces, en el curso lo primero que intentamos ver es esta observación, y es, yo creo que lo más valioso que vi que alguien estaba preguntando, ¿no? Que cómo puede empezar, y creo que ese es el primer paso, es aprender a fijarnos en detalles que normalmente dejamos pasar, pero que esos detalles usualmente traen esta carga como de vida que cuando se la imprimimos a la animación hace que funcione muy diferente, ¿no? Le da estos detalles que de primera mano igual y no hubiéramos pensado, pero al observarlos le da una naturalidad a los movimientos que ayuda mucho. Fuera de eso, el curso es un poquito de la interfaz de Maya, porque usamos Maya, pero no necesitan saber Maya, recién entran al curso. Las primeras clases son sobre las herramientas de Maya que vamos a usar nosotros para animar. Maya es un monstruo que tiene herramientas para muchos pipelines, y nosotros en específico vamos a usar unas cuantas. Pero luego vemos principios, ¿no? Y eso es donde compartimos mucho el curso de Claudio y el mío, donde igual hay que ver sobre todo timing y spacing, hay que ver los otros 11 principios para que empecemos a darle
una intención a los movimientos que hacemos a partir de esa observación que realizamos. En general, nosotros lo que estamos buscando siempre es dar esa ilusión. Nosotros la hacemos a través de Maya, pero me gusta mucho este ejemplo que es un zootropio, que precisamente muestra lo que nos está diciendo Claudio sobre fotografías, donde estos son, no sé si son 24, pero deben ser 24 figuras, en un carrusel, y que cuando el carrusel se empieza a mover, eventualmente con tanta prisa, da la ilusión de que en vez de figuras aisladas, son una figura que está en movimiento, ¿no? Entonces creo que eso va mucho con eso, y es el tipo de cosas que vemos en el curso. Este es un poco del material que yo veo en el curso, y que hablamos de temas similares acá, sobre la animación 2D, la animación 3D, sobre qué estamos buscando. Vemos eventualmente, les digo, la animación es algo muy complejo de hacer y muy complejo de aprender, porque tenemos que pensar en muchas cosas, en la observación con la vida real, los movimientos, características del movimiento, vemos arcos, desfases, vemos arrastres, vemos, además de que el personaje se mueva con una naturalidad en su cuerpo y que además todo el tiempo esté pensando, sintiendo, reaccionando en una escena en donde está en un escenario específico con personas específicas. Entonces, la animación es mucho, durante mucho tiempo, y tenemos que empezar poco a poco. Entonces, el curso de intro está pensado como para tener unas buenas bases que dejen que, si pensamos seguir estudiando, podamos retomar ese estudio eventualmente, o seguir practicando, o seguir aprendiendo a partir de ahí. Eso es más o menos. Muy bien. Sí, acá preguntan, ¿cualquiera puede convertirse en animador? Voy a ponerle la pregunta y pueden complementar, Ricardo y Claudio. Yo creo que sí. Yo creo que hay una parte, siempre he opinado que hay una parte como de talento, que si como yo no tienen desde base un talento innato, yo cuando empecé hacía cosas muy feas, entonces siento que de repente hay personas que se sientan en Maya y animan increíble, pero es algo que sobre todo se tiene que practicar, es como aprender a dibujar, es como aprender cualquier otra habilidad, es practicar y practicar, y lo que decíamos hace ratito de ver una pieza de hace un año, hemos practicado todo un año, entonces cuando la volvemos a ver, le vemos cosas que no le vimos y significa que estamos mejorando, y todo es a base de eso, todo es a base de práctica. Sí, cualquiera puede aprender a animar. Ahora, esa cuestión de decir cualquiera puede volverse un animador, estoy de acuerdo con Ricardo, mucho tiene que ver talento. Ahora, yo no puedo decir eso ahorita que Ricardo, por ejemplo, comentó que conoce a Adolfo Díaz. Yo también lo conozco desde 1989. Podríamos decir que empezamos juntos, Adolfo y yo. Y desde siempre era una persona bastante desagradable, que todo le salía bien, el hijo de la fregada, o sea, dibujo, y empezaban a explicarle lo de la animación, el señor iba al baño y regresaba con una escena. Es realmente insoportable Adolfo Díaz, pero podemos decir que es una persona única, única en el medio. Para mí nada más hay dos personas que son los mejores animadores de México, y una es Alejandro Reyes y el otro es Adolfo Díaz. O sea, realmente esos dos dejaron rayados las paredes del útero de sus mamás, en pocas palabras, ¿no? Pero, y sí tienen una fuerza impresionante de naturalidad, o sea, son natos realmente, pero también aprendieron a volverse animadores. O sea, yo en mi caso, como dice Ricardo, no hombre, yo no dibujaba ni en defensa propia, ¿no? Pero la animación, como lo comenté hace rato, a uno lo obliga a desarrollarse más en la animación. Y muchachos, realmente, ¿qué tanto? Oye, pero sí me puedo volver animador,
todo depende de cada persona. Es lo que yo les digo también en las licenciaturas, a los muchachos, en mis cursos. Yo les digo, somos como los pilotos. Los pilotos aéreos necesitan horas de vuelo, ¿no? Nosotros necesitamos horas nalga. Realmente, enfrente de una mesa de animación, enfrente de una computadora, pero animando. Eso es lo que necesitamos, practicar, practicar, comprender, fallar sobre todo. Entre más fallamos, más aprendemos y lo entendemos, por lo menos desde mi punto de vista. Sí, pues es parte del proceso, ¿no? Caerse, levantarse y hacerlo mejor, ¿no? Tenemos por acá una pregunta de Poo Arts que dice, ¿qué cosas necesita aprender un animador para hacerlo? Ricardo mencionó lo de mecánica corporal. ¿Hay más cosas parecidas que puedo aprender? Locomoción es entender realmente cómo funciona un movimiento. Por ejemplo, o sea, una persona que camina, tenemos una locomoción al caminar que no cambia realmente. Si cojeamos, tenemos que entender esa locomoción de un caminado a base de una cojera. O, lógicamente, pues sí, nosotros podemos caminar porque somos seres de dos extremidades. Y los caballos, y los perros, los gatos, las aves, debemos aprender y a entender, no aprender, a entender realmente la locomoción del movimiento para poderlo emular y lograr hacerlo convincentemente. Sí, yo creo que sí, esa parte como física es a lo que me refería. Al final creo que es también como una parte de la herramienta a la que queremos llegar, que es para qué vamos a usar esa mecánica, ¿no? Y es donde nosotros nos ponemos a ver temas como del pensamiento en el personaje, qué está pensando, qué está sintiendo, cómo reacciona, quién es, cuál es su historia. Entonces, todo eso eventualmente llega a la parte de actuación, ¿no? A un lenguaje corporal o una pantomima, pero eventualmente como a... Cada escena va a ser diferente, cada personaje va a ser diferente y va a haber que entender cómo, va a haber que desarrollar cómo es actuación. Y creo que ese sería el siguiente paso después de ese. Ok. Vero Merino Torres dice: ¿se enfocan únicamente en la animación o también abarcan guión y desarrollo de historias? No, no hay tiempo, por lo menos yo no sé, Ricardo, nunca he estado en su curso, me gustaría, no entiendo ni más palomas del Maya y eso, porque lo he intentado y no, el 3D no me quiere a mí realmente. Entonces, yo en mi curso, no tenemos tiempo o aprendemos a entender lo que es la animación como tal, los 12 principios, o vemos guiones gráficos, vemos ¿cómo se llama? Narrativa, eso que también es otro mundo, ¿no? Y es otra forma de arte que es muy importante. Sí, nosotros como animadores, cuando estamos trabajando en un estudio o en un proyecto, claro que somos parte fundamental, porque aparte, todos los animadores estamos locos y nos fascina y tenemos cosas en la cabeza que las soltamos y creemos siempre que puede ayudar al proyecto, ¿no? Muchas veces sí, muchas veces no. Pero de todas formas, creo que ningún animador se queda callado nunca. Eso sí, siempre tenemos que abrir nuestra bocota y opinar. Entonces, realmente,
eso es otra, vamos a decir, otro tema completamente que es muy importante, pero no nos da tiempo. Nos vamos más hacia la cuestión de lograr introducirnos en este mundo que es la animación, la creación de la vida, ¿no? No sé tú, Ricardo, ¿qué opines de eso? Sí, no, es un poco lo que decía hace rato de... es un curso introductorio, ¿no? Entonces, todas esas partes siguen siendo importantes cuando somos animadores, pero nos enfocamos más como en dar un buen inicio, como unas buenas bases para que puedan empezar a trabajar. En la licenciatura es diferente, en la licenciatura hay mucho más tiempo, entonces, no en mi clase, seguro, porque nos vamos a enfocar en animación, pero sí hay clases donde podemos ver un poco más eso, como diseños de personajes y guiones, y en la licenciatura es como rodearnos un poco más de eso. El curso sí está pensado para ser introductorio. Ok. Sí, justo ahorita acá Mónica Lozano puso, voy en la secundaria, ¿puedo tomar este curso más grande? Pues si te interesa y quieres empezar tu formación artística desde ya, ¿no? No importan las edades, no sé qué opines tú, Ricardo, pero para mí no importan las edades. Yo he tenido alumnos de 6, 7 años y jamás dije no. Mientras tengan las ganas y ya tengan la iniciativa de aprender, no importa la edad. Sí, yo creo que al contrario, yo creo que si eres constante y empiezas desde antes, es como un niño aprendiendo a tocar un instrumento cuando es niño. Si es constante y lo practica seguido, cuando es un adulto, toca muy bien, ¿no? Entonces es lo mismo acá. Yo también empecé cuando tenía como 18 años y el chiste es ese, es seguir como practicando todo el tiempo para que ese tiempo no se vea, no es que se olvide, solo no se vea interrumpido, ¿no? Pero no, si te gusta y sea la edad que sea, si eres constante, al contrario, es una gran ventaja llevar más años de práctica. Ok. Y preguntan por acá, Fernanda Jiménez, ¿tienen algún libro de animación que recomienden para iniciar en este mundo? Claudio ya fue a buscar ahí su material a la mano. Seguro. A lo mejor estoy haciendo algo mal, porque esto, el título mismo lo dice, ¿no? The Animator Survival Kit. O sea, este libro lo escribió Richard Williams realmente, pero para los animadores, gente como Ricardo, como Adolfo Díaz, Alejandro Reyes, un servidor, o sea, gente que ya anima y comprende ya bien la técnica. Simplemente es que esto, ¿cómo se hace? No me acuerdo, para eso es este libro. Realmente lo abres, lo checas y dices, ¡ah! Y te pegas en la cabeza y lo haces, ¿no? Pero a lo mejor no es lo mejor para alguien que quiere empezar. Yo podría decir que para alguien que quiere empezar, Timing for Animation, del señor John Halas, que fue un director de animación inglés, que hizo Animal Farm, el primer largometraje inglés. Su libro es muy bueno. También digo, yo aquí tengo cualquier cantidad de libros. Este es muy bueno, también como introductorio de, ahora sí, también otro de mis amiguitos, Raúl García, no sé si lo conozcan. Este librito así, que lo ven así chiquitito y de este grueso, es muy bueno. Creo que todavía se vende en Amazon, que se llama La Magia del Dibujo Animado. Es introductorio y es muy bueno, muchachos. Del señor Raúl García, animador de Disney, de es español, también de Don Bluth, ha estado en distintos estudios en el mundo. Y es muy bueno.
si lo quieren conseguir, yo se los recomiendo a los que preguntaron. De 3D no conozco, ahí sí se lo dejo a Ricardo, realmente. Yo haría lo mismo, yo también me iría por el survival. Creo que... Es que sí, entiendo un poco el punto de Claudio, donde todos somos un poco diferentes, entonces empezar así de cero a animar, creo que sí, estos libros dan por hecho que sabes un poquito de lo que estás viendo y te ayuda como a reforzar esas bases. De todas formas, ese es el libro que siempre estamos usando en la clase, ¿no? Y es como que siempre me enseñaron como a... Esta es como la guía. No creo que sea como el único, ni siquiera estoy seguro que sea como el mejor, pero es suficientemente claro para que lo usemos de esa manera. Yo creo que fuera de eso, sí, el Illusion of Life también. De los, son como los... yo creo que el punto de partida por la que la mayoría de los animadores empezó, pero... trato de no sonar como un comercial gigante, ¿no? Pero algo que, la razón por la que yo doy clases acá es porque hay un gran extra de tomar una clase y no de tomar un curso, que es el feedback. Cuando no tenemos ninguna especie de asesoría, leemos el libro y hacemos algo, no saber qué está bien y qué está mal no hace las cosas imposible, solo hace el proceso como un poco más lento, porque no tienes la experiencia de alguien que te pueda decir: es que esto usualmente lo hacemos así, o si haces esto, puedes mejorar lo que estás haciendo, ¿no? Ese tipo de cosas que te va dando la experiencia después de años de hacerlo, no es que te lo ahorres, pero te da un buen punto de partida, a diferencia de empezar y moverle y moverle y moverle, que es algo que mencionó Claudio al principio del live, ¿no? Que es, yo lo veo como compartirnos información. Siento que cuando empezamos, tratamos de no enseñarle a los demás lo que sabemos, porque es como nuestro y es precioso, pero al mismo tiempo hace que todos empecemos en el mismo lugar y tropecemos con las mismas piedras, en lugar de yo te enseño esto, tú haces esto mejor y me enseñas a mí, y empezamos a crecer y a crecer, y en conjunto subimos todos, en lugar, cada quien va subiendo como en una isla solito, y qué bonita información, pero no hay una comunidad, ¿no? Creo que eso es otra parte valiosa, donde no es obviamente tener un profesor. Yo no tuve profesores, pero tuve maestros, por decirlo de alguna forma, no de una manera académica, pero personas que me enseñaron y que hicieron toda la diferencia en qué tan rápido aprendí. Entonces, hay muchas formas de recibir feedback, pero creo que eso es el otro lado de, ya tienes la teoría, pero ahora no solo la práctica, sino el feedback que te pueden dar personas que saben de eso, ayuda a que avances más rápido. Sí, claro, ¿no? Y ahorita, a pesar de que estamos, bueno, con la pandemia, los cursos son en línea, en vivo, o sea, con los profesores. Así que si tienes alguna duda, pues ellos te lo pueden responder en el momento, o basta con que prendas tu micrófono y digas: profe, tengo esta duda, y ya, ¿no? Y, o sea, no digo que los que son grabados no funcionen, pero ahí te tendrás que echar todo el tutorial para fijarte si viene la respuesta, o bien dejarlo en los comentarios y a ver si la leen, ¿no? Entonces, esta es una gran ventaja. Tenemos por aquí una pregunta de Bonnie Guido, que dice: ¿cómo ayudan los diplomados para la parte laboral? Bueno, antes de que respondan, los cursos están por separados, pero también tenemos un diplomado de animación en el que incluye tanto animación 2D como animación digital. Entonces, si les gusta y ya quieren clavarse como que de lleno en esto, igual podrían checarlo. Entonces, en esta parte de cómo ayudan los diplomados, o más bien lo que desarrollen en este curso, ¿les va a servir para poder agregarlo a sus portafolios? Yo diría que depende un poco del curso. O sea, toda la información va a ser útil siempre, pero digamos que si eres una persona que lleva 10 años animando y tomas al menos mi curso, probablemente vas a ver cosas que ya sabes. Creo que pregunta específicamente de los diplomados, porque es una buena forma de complementar las cosas que sabes, ¿no? Un curso aislado a lo mejor sabes más del tema, pero cuando los juntas y los complementas, entonces sí es como un valor extra a la información que ya tienes. Sí, igual.
Igual de lo que acaba de decir Ricardo, igual en cuestión de mi curso, realmente, oye, ¿puedo ponerlo dentro de sí o a lo mejor no lo que hagas en el curso, sino lo que puedas hacer después del curso con tiempo, practicando? Y si tú lo ves correcto, pues, ¿por qué no usarlo, no? Okay. Y además creo que luego muchas veces estas clases siguen siendo de autor, entonces puedo saber animar, por ejemplo en mi caso, ¿no? Yo sé animar, pero si tomo el curso de Claudio, voy a ver la forma en la que él anima y en la que él se aproxima a las cosas, entonces no es como repetir el paso A y otra vez el paso B, sino ver cómo lo hace alguien más siempre nos ayuda como a complementar cosas que a lo mejor no es que no sepamos, pero que usamos diferente. Y vemos también mejores formas de hacer las cosas. Exacto. Ok. Y por acá, Bloody Sad Painter dice, ¿hacer un storyboard es complicado? Tiene su forma. Yo doy guiones gráficos de licenciatura en escena. Realmente, yo nunca podría decir que yo fui un guionista gráfico, un storyboardista, realmente. La necesidad, vamos a decirlo, de práctica dentro de los estudios, de repente, pues uno ya dibuja, ¿no? Entiende la cuestión de cómo funcionan las películas, cómo funciona un guión cinematográfico y lógicamente, pues, nos gusta dibujar, podemos hacer un storyboard, ¿no? Realmente se puede hacer, pero vamos a decirlo, como hace rato lo comenté, es otra temática completamente distinta que se une a lo mismo. O sea, todo va dirigido hacia algo final que puede ser un corto, proyecto, anuncio, largo, medio, para lo que sea, pero hay que saberlo armar correctamente, ¿no? Para llegar realmente a lo que queremos dar a entender con nuestra historia, que puede verse visual y auditivamente, ¿no? Todo tiene que estar bien complementado y que no haya cosas más importantes que otras, ¿no? Y parte de eso, pues, es un poquito el guión cinematográfico, el storyboard o el guión gráfico, realmente, porque ahí es la esencia, vamos a decirlo, son las primeras ideas creativas, visuales, que puede decir que es el boceto de la historia, pero en parte es la columna vertebral de lo que puede desarrollarse hacia la animación, hacia los efectos, y sobre todo hacia lo que queremos contar realmente, que eso es el cine. Si lo hacemos mal desde un inicio, va a quedar mal de todas formas. Pero si se hace bien, que es la raíz de todo, que es el... Pues para mí no es el guión, para mí es el guión gráfico, no es la raíz total, para mí es el guión cinematográfico, la historia. Para mí no hay nada más importante que la historia en realidad. ¿Es difícil? No, yo por lo menos ya te puedo decir, pues no es difícil, es laborioso, pero es muy padre porque ahí es en donde aventamos toda la creatividad que podamos tener, ¿no? Creo que sí, creo que todos los procesos pueden ser complicados, porque creo que fue la pregunta más como complicado que difícil, pero
es esa parte como de divertirte. Entonces, si yo me pongo a hacer un proceso que a mí no me gusta, probablemente sea más complicado para mí que algo que estoy disfrutando, ¿no? Entonces, es como todo esto siendo arte lleva un buen rato, lleva detalles, llega como cierta pasión por hacerlo, y es complicado, pero al mismo tiempo es satisfactorio. Entonces, es como saber escoger las batallas que quieres llevar a cabo. Sí, justo eso, porque también preguntaban por acá que si era más complicado animación tradicional que animación digital. Yo creo que los dos van a tener cosas que a unas personas se les hagan más fácil y a otras otra. Debe haber procesos en ambas áreas que sean más entretenidos que otros procesos, pero al final no es como, uno es el camino fácil y el otro es el difícil, es lo mismo. Sabemos animar, estamos usando diferentes herramientas para animar. Sí, yo estoy de acuerdo con Ricardo, o sea, yo jamás me atrevería a decir que lo más fácil es la tradicional o el 2D, nunca, o sea, realmente dónde tendría la cabeza, ¿no? O decir, pues no, ni uno ni otro, lo más fácil es el stop motion. ¿No? O sea, yo una vez me invitaron a hacer stop motion. Realmente me quito el sombrero porque no es solamente la concentración que hay que hacer en el stop motion, no, es la parte física. Mis riñones me acabaron reclamando 2 días seguidos el haber estado animando en stop motion un día. O sea, realmente ninguna técnica es mejor o más fácil que la otra. Para mí podemos decir, oye, ¿cuál es más fácil, la tradicional o el 3D? Ninguna. Las dos tienen su forma y su manera, y todas, aparte, todas las técnicas que hay de animación realmente parten de la misma rama. Entonces, no hay más fácil y más simple, simplemente es el gusto de cómo te gusta hacerlo. Si dibujas, si eres bueno en el 3D, te interesa, te gusta modelar en 3D, o sea, realmente esas son las diferencias, son lo que cada quien quiere y en lo que se siente cómodo, como decía Ricardo, ¿no? Sí, claro, cada uno tiene su encanto y su grado de complejidad, y pues es cuestión de gusto, ¿no? Exacto. Muy bien, pues les recuerdo, bueno, primero el curso de animación digital es el viernes 12 de marzo, viernes de 5 a 8 para los que están preguntando por ahí, son 11 sesiones, y seguidito el curso de animación 2D es el sábado 13 de marzo, de sábados de 4 a 7 de la noche. Entonces, igual 11 sesiones, y tendrán ahí a sus profesores en línea, en vivo, para que puedan preguntarles y para que puedan resolver más dudas. Digo, este fue como una probadita para dejarlos picados, que entendieran más o menos la diferencia entre una y otra, qué les gusta más, hacia dónde quieren irse, cuáles son sus objetivos. Y como ya lo dijeron ellos, ¿no? Es cuestión de lo que ustedes quieren hacer y lo que realmente les gusta. Y bueno, para ir cerrando este live, les voy a hacer una pregunta que aquí nos dejaron, y dice, ¿cómo es ser profesor y formar a los animadores del futuro? ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo ser profesor? Yo creo que, no sé tú, Ricardo, cómo lo veas esa parte de nosotros, pero yo, por lo menos, pues nunca busqué realmente, ¡ay, es que quiero ser profesor!, ¿no? O sea, realmente no. Son cosas que llegan, pero ahí sí yo a lo mejor sí siento que es algo nato. Realmente yo me di cuenta que podía ser profesor, ni siquiera un buen profesor. Profesor, eso no,
no puedo decirlo yo si soy bueno o no, sino los alumnos. Pero fue en cuestión de trabajar en estudios que de repente colegas con los que estás trabajando llegan, te piden ayuda de algo que no entienden en ese momento para hacer su escena, y los ayudas y se te va quedando esa cuestión de cómo le explicas las cosas desde otro punto de vista, lo que estamos trabajando todos en el momento, ¿no? Yo creo que de ahí fue, no veo, yo no encuentro así una instrucciones de cómo ser profesor. Eso ya es de cada quien, es como cada quien tiene un estilo de animar, un estilo de actuar. Para mí es también mi estilo de enseñar realmente. Sí, para mí, más que ser profesor, siempre ha sido como, o sea, es como compartir la información que decíamos hace rato. Yo estoy aquí y llevo años trabajando en esto porque personas que conocí hace años me compartieron su información y lo hicieron de una forma desinteresada, pues. Lo hicieron simplemente porque esa información, si se la quedan ellos, tampoco es, no se pierde nada por compartirla. Y entonces yo tampoco busqué nunca ser profesor tal cual. La verdad es que estoy acá por como vueltas que pasaron, pero lo que disfruto de esto es eso, es ver personas que tienen la edad que yo tenía cuando empecé a trabajar y ver que quieren saber esto, y también que luego no es como fácil encontrar información que sirva como la primera, o personas que estén dispuestas a ayudarte o enseñarte nada más porque sí, sin alguna razón específica. Entonces, para mí ha sido eso, para mí ha sido más que yo doy clases de esta forma y sé que necesito ser estricto o barco o esto o lo otro, sino es las personas que quieran saber algo que yo sé, con todo gusto lo puedo compartir, ¿no? Y me da gusto eso, lo que decía de los animadores a futuro, me da gusto cuando deja de ser eso, cuando dejan de ser animadores que en el futuro van a ser buenos y cuando empiezan a trabajar y no solo a lo mejor son mis alumnos, sino ahora son mis amigos y las personas con las que trabajo, que son los animadores de ahorita, ¿no? Eso me gusta mucho porque justo se trata de comunidad y se trata de industria, sí, de industria a la que todos queremos pertenecer, pero más eso, más hacer una comunidad de personas que tengan al final un sueño, una meta parecida. Vale, pues ahí lo tienen, 12 y 13 de marzo, cursos de animación acá en Escena. Si tienen alguna duda, pueden enviarnos un mensaje y con mucho gusto les damos esa información. Y bueno, pues muchísimas gracias, Claudio, Ricardo, por su tiempo para compartirnos sobre esto, consejillos ahí que les pueden servir a los chicos que nos siguieron en este live, y sobre todo, pues muchísimas gracias a los que nos vieron. Y cualquier duda, les reitero, estamos aquí en las redes de Escena. Oh, gracias a ti, Diana, y a los muchachos que quisieron tener este live. Se los agradezco por tener la paciencia de oírnos, ¿no? No, pues realmente lo que comentan es oro puro, ¿no? Que les va a servir, o sea, simplemente la recomendación de un libro, lo que sea, o sea, siempre es algo que aporta, ¿no? Y se agradece el tiempo. Digo, Ricardo acaba de salir de clase, entonces ya vamos a liberarlo para que se vaya a descansar. Y pues sí, nada, muchísimas gracias a ambos. Gracias a todos. Gracias a todos y nos estamos viendo. Cualquier cosa pueden checar la página de Escena, escena.edu.mx, / cursos en línea. Y para los que preguntaban por ahí, que leí que Maya, diseño de personajes, ZBrush, hay varios, entonces échenle un ojo y ya nos dicen. Vale, pues muchas gracias y hasta luego. Hasta luego, gracias. Nos vemos, Ricardo. Nos vemos. Bye. Bye.